Si tenéis en mente una función de distribución, debajo hay probabilidad. Distingamos zonas. La zona central, es decir, la que se concentra alrededor de la media, es muy alta, ¿vale? Y más o menos anchita, ¿vale? Quiere decir que la mayoría de eventos se concentran alrededor de esa media. Y después tenemos las colas, las tails. ¿Qué te dice las colas? Te están dando la probabilidad de que ocurra algo de carácter extraordinario, algo raro. La distribución normal, esas colas que tienen son muy finitas, prácticamente no las considera. Bueno, pues estoy dando pie a eliminar que algo raro suceda en el mercado. Financieramente, ¿qué implicación tiene esto? Muy sencilla. Nada extraordinario va a pasar, ni positivo ni negativo, por tanto, no me preocupo, porque si calculo la probabilidad de que algo extremadamente raro me afecta, va a ser tan cercana a cero que en el mundo que estamos no va a pasar. Probabilidad de que ahora se caiga a la mesa y me roben el árbol, no me preocupo, por lo tanto, paso. Además, considera que los cambios son independientes. Estamos series de precios, series temporales. ¿Qué quiere decir esto que los cambios son independientes? El ejemplo más sencillo es el de la renta. Dinero que tenéis en la cartera. ¿Cuánto dinero podemos tener? 10 eurillos más o menos. Somos estudiantes. 10 eurillos, 15 eurillos. ¿Alguien de 50? Si hay alguien de 50 que me dé la mitad, me lo merezco. ¿Vale? Vamos, desayunamos al bar a las 11. Espero desayunar. Nos gastamos algo. Después salimos, vemos el jueves que ha salido hoy. El miércoles, ¿no? Sale el jueves, comprazo, gran portada. ¿Cuánto nos queda en el bolsillo después de haber desayunado y haber comprado una revistilla? Nos compran 2 euros. Vamos al MediaMarkt, dice, ¿qué me puedo comprar? Por 2 euros, alguna maquinilla afeitar mala, algo de esto. Si tuviera 10, del principio me podría comprar algo bueno. Por lo tanto, el gasto que estoy haciendo por la tarde depende del gasto que he hecho por la mañana. Por lo tanto, no es un suceso independiente. ¿Cuántas veces hemos ido a desayunar y dices, hostia, solo me quedan 2 euros? Pues café del malo y un bocata, bueno, una trencita de estas. Es decir, no son sucesos independientes, mientras que Bachelier los consideraba. ¿Vale? Posteriormente, año 63, aparece un señor que empieza a repensar todo esto. Vamos a ver por qué. La tesis de Bachelier, 1900, se tradujo al inglés y sirvió como fundamento matemático de todo el aparato de estudio de la dinámica que había en los mercados financieros. Cuando empezamos a considerar que la dinámica que hay detrás de los precios y los rendimientos es normal, y a partir de ahí se desarrollan muchos modelos, como de Markowitz, CAPM, las aplicaciones de Tobin Sharp, el modelo APT, tres factores, todo esto. El modelo estaba resuelto, sin embargo, reflejaba la realidad del mercado. Esto lo discutiremos desde aquí a un rato. Si Bachelier hubiera tenido razón, al menos en la actualidad, el retrato robot del mercado sería este. Dediquémonos a comprar. Vemos aquí un señor, seguramente americano, Bob Esponja, Mickey Mouse, reloj, pescadillo, gorra de los Yankees. Bueno, es lo que es. Bueno, tiene pinta de hipster más o menos. Hipster un poco decorado. Perfecto. Seamos alegres, no nos preocupemos de los sucesos extremos porque no van a ocurrir. Pero este castillo que se había creado a partir de las distintas aportaciones de la comunidad científica, quizás estaba en un equilibrio precario, no acababa de funcionar. Vemos esos equilibristas, es decir, se han caído, de momento no, pero están temblando. Y aquí es cuando vamos al año 63 y nos encontramos a Mandelbrot, que es un investigador polaco, nacionalizado francés. Hizo una tesis sobre los precios del algodón. ¿Vale? Y hace una observación como la siguiente. ¿Vale? Os leo un pequeño fragmento de un libro escrito por él.